Hola. Somos Anka y Luca. Somos mentalistas. As you can tell by our accent, we are not Spanish, pero porque España ama la magia, hoy estamos haciendo lo más difícil que hemos hecho. Actuamos en español. Para nosotros, la verdadera magia es conectarse. Conectarse a través de la conciencia, de las señales sutiles y mensajes secretos entre todos nosotros. Y esta noche queremos conectarnos con ustedes. Risto. ¿Qué hay? ¿Puedes subir al escenario, por favor? Claro. Hola, por favor. ¿Puede confirmar que la venda es completamente opaca? Sí, lo es. Primero, Anka debe vendarse por completo, porque solo cuando los ojos están cerrados es cuando podemos ver realmente. La venda, por favor. Compruebe que no pueda ver nada. No puede ver. Nada. Nada. Ahora necesitamos 3 voluntarios adultos. Por favor, ayúdame a lanzar nuestros corazones al público. Vale. Señores y señoras, atrapen nuestros corazones y tráiganlos al escenario. A ver. Bueno, vamos allá. Y por favor, no diga nada. Tú. Ahí. Venga. Y falta otro. Y 3. Ah, que hay otro. Y 3. Sí. Sí. Venga, para arriba. Ya. Muchas gracias, Risto. Risto ya ha hecho su función. Elige un asiento, por favor. Yo puedo sentir una presencia femenina. La primera persona es una mujer con el corazón número... La segunda persona es un hombre con el corazón número 1. Sí, señor. Y la última persona es un hombre con el corazón número 2. Ok. Ahora, Anka intentará captar cualquier señal, emoción o pensamiento que envíes en secreto para conectarse contigo. Por favor, señor, escriba un número aleatorio de 16 dígitos del 0 al 9. Señor, piensa en una señal, gesto o movimiento que podrías hacer con tu mano derecha en un momento. Y señora, todas estas cartas son diferentes y están mezcladas, ¿sí? Corta las cartas. Toma la carta superior y mírala en secreto.
Yo puedo sentir algo rojo, corazones. Nueve de corazones. Ha adivinado la carta. Ahora, haz cualquier señal, gesto, movimiento con tu mano derecha. No sé cómo lo hacen. No puedo ganar ese millón de dólares. Anything. Gracias. Ahora, señor, otra vez, por favor. ¿Y el número? Es que el número es muy largo. Nueve, seis, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, dos, ocho, uno, cero, dos, siete y tres. Pero yo aquí no he visto cómo lo hacen. Pues yo lo estoy flipando un poco. ¿Cómo lo habéis hecho? Claro, para llevarte el millón, ¿no? Quite well. Bien, muy bien. Es que habéis dicho que con los ojos cerrados es cuando se ve y yo estaba con los ojos abiertos y no he visto nada. O sea, ha sido... Claro, haberlos cerrado. Claro, por eso, es que entonces no los vería, yo tampoco. Que me ha encantado. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chicos, yo... me he quedado un poco fría con el número, no sé por qué. Mira, os ha salido bien, pero no he conseguido conectar con vosotros, la verdad. Jo, lo siento. Ellos que son de conectar con las mentes, la de Paula se les ha escapado. Yo, en cambio, sí. O sea, a mí me teníais captada la atención desde el primer momento. Yo no sé si hemos visto números así, pero es verdad que tenías que adivinar cosas tan distintas. Ya no es que pudieras ver a través de la venda, que no podías ver. Es que encima estabas de espaldas. O sea, no sé. No sé cómo lo habéis hecho, pero a mí me habéis encantado. O sea, gracias. Yo quiero volver a veros. Yo
Yo fíjate que he ido a fastidiar con el casting, ¿eh? O sea, he cogido a la gente que no quería salir. He cogido a la gente menos predispuesta, que estaba poniendo cara de silla, de butaca, para no tener que salir. A mí me ha encantado, para mí es un sí. Gracias. Risto ha conectado por completo. No ha descubierto cómo lo hacen, pero les dice que sí. Para mí también es un sí. Gracias. Lo siento, chicos. Para mí es un no. Paula, pues no ha conectado. We hope we can come back next time and show you something very different so we can also connect with you. Gracias. Para mí es un super sí. Reiterar, por si vienen a semifinales, que hay $1,000,000 depositados en un banco para que él demuestre que utilizan, si alguien cree o sospecha o ha visto o intuye, que utilizan dispositivos electrónicos o con pinches. Si alguien lo descubre, tiene $1,000,000 de recompensa. Dicho esto, tres síes. Ellos, de momento, sí que se llevan el premio. Gracias. ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.